Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Vamos con estas noticias de última hora muy importantes. Los cambios militares que acaba de hacer Maduro configuran un nuevo grupo de poder en la Fuerza Armada venezolana. El chavista aprendió, desde hace casi un año, ciertos códigos en el ajedrez castrense y ha venido moviendo piezas a su favor. La relación con los poderosos Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Hace ocho años Nicolás Maduro llegó como encargado a la presidencia sin, sin ningún tipo de soporte en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el 2013 y con la despedida de Hugo Chávez asume legal y legítimamente la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la institución castrense. Con un profundo rechazo, puertas adentro de los cuarteles. Ha librado varias batallas, pero sin duda que su mejor arma para esa relación con los militares y para neutralizar a Diosdado Cabello ha sido eh, Vladimir Padrino López en el Ministerio de la Defensa. Hoy ese tiempo ha cambiado. Maduro supo esperar a su llegada, fue consciente de que no se lucía ante el tablero militar. Las primeras jugadas le resultaron un fracaso como aquella del 2016 de regresar a los cuarteles al mayor general Carlos Alberto Osorio Zambrano, nombrándolo en enero jefe de la región estratégica de defensa integral central y ocho meses después ingresarlo al alto mando militar como inspector general de la Fuerza Armada con miras a sustituir a Padrino López en el ministerio. Cuando sintió la importancia del rechazo que el alto oficial tenía entre quienes tienen el monopolio de las armas, entendió que ese era un terreno árido para él, donde no se podía permitir cometer errores que lo pudieran sacar de la presidencia. Es así como el experimento se acabó un año después, cuando en noviembre de 2017 nombró a Osorio en el Ministerio de Transporte, donde estuvo hasta junio de 2018, es decir, solo siete meses de ahí lo ha enviado a otros cargos, ninguno militar. Maduro, quien nunca confió del todo en Padrino, optó por dejarlo en defensa. Considerando que no tenía a la vista otro oficial incondicional o neutral que lograra mantenerle estable la Fuerza Armada mientras avanzaba en su progresiva destrucción, su mirada estaba puesta sobre el poder de Diosdado Cabello, cuya promoción se iba acercando a la cúpula de los rangos militares. Jugaba así Maduro simultáneamente con dos aspectos: no dejar avanzar a Diosdado en ascendencia y liderazgo entre los uniformados y ahogar el brote de conspiraciones. No tenía Maduro mejor candidato que Padrino López, con su destacada carrera militar, con la ascendencia y liderazgo generalizado en la institución, con la capacidad de armonizar las diferencias internas y cerrándole el avance al grupo del presidente de la Asamblea Constituyente. En esas luchas para el poder no hay amigos y así le quedó muy claro a Padrino cuando propuso al almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo para que lo sustituyera como jefe del Comando Estratégico Operacional pero el almirante de la promoción 1985 contra el almirante Agustín Armario fue su pupilo hasta que empezó a aspirar con sustituir a Padrino que es promoción 1984. Maduro aprovechó las ya marcadas diferencias, alentó a Ceballos, pero se encontró con un muro similar al que no le permitió avanzar con el general Osorio. La falta de liderazgo y ascendencia del almirante en la institución castrense y otra vez ganó padrino. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.